amigos de Play Pro System. Estamos aquí en un nuevo encuentro de Leones Cuernavaca contra Vietnamitas. Comenzará la ofensiva de Leones sobre su yarda número 25. Cornerback en los controles. Ya se entrega por el centro a su corredor. Y va a tener una ganancia de 15 yardas. Muy buen acarreo por parte de este número 4. Con ese gran acarreo vendrá primero y 10. Pase hitch hacia la izquierda. Los árbitros indican que salió del campo. Tendrá segunda oportunidad y mismas 10 yardas por avanzar. Nuevamente va a ser un hitch por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas. El número 14 logra una ganancia de 15 yardas. Voló un pañuelo en el campo. Un quita sonrisas. Va nuevamente para atrás el equipo de Leones Cuernavaca. Por el castigo ahora vendrá una segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar. Busca el pase, un pase rápido. Receptor sigue moviendo las piernas. Número 14 nuevamente en la recepción con una ganancia de 10 yardas. Para conseguir el primero y 10, Coreback ya saca el balón, va a buscar el pase, busca sus receptores, es presionado por la defensiva de Vietnamitas. Hay un balón suelto, no, ya había tocado el piso. Tendrá cuarta oportunidad. Recordemos que al ser un encuentro amistoso, no habrá equipos especiales, por lo que entra automáticamente la ofensiva de Vietnamitas. Primero y 10 sobre su yarda 35. El centro y la defensiva de Leones Cuernavaca se cierra inmediatamente. Tendrá segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar.
ese balón. Va a ser interceptado. Se está escapando y va a ser touchdown. Touchdown número 14. Muy atento a ese pitch, se lo lleva. Ponen el marcador 6 puntos. Ahora, después del touchdown, la ofensiva intentará ampliar el marcador con el punto extra, que lo jugará por 2 puntos. Coreback ya busca el pase. Uy. El oficial marca pase incompleto. Después de ese buen trabajo del número 14 en la defensiva, los Leones Cuernavaca se ponen por encima 6 puntos. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Personal y no hay nada para el coreback. Excelente tacleo por parte del número 7. Gracias a ese buen trabajo de la defensiva, vendrá una tercera oportunidad y las mismas 10 yardas por avanzar. Centro, hay balón suelto en el campo. Veamos quién lo recupera y Leones Cuernavaca se queda con ese ovoide. Debido a ese error de vietnamitas, Leones Cuernavaca ya tiene una gran posición en el campo. Coreback saca el balón, un pase hitch a la derecha. Busca sus huecos, sigue moviendo las piernas. Tiene una ganancia de 2 yardas. Voló un pañuelo en el campo. Veamos de qué se trata. Y es un holding ofensivo. Irán 10 yardas para atrás. Después de ese holding vendrá primera oportunidad y 20 yardas por avanzar. Coreback número 9 en los controles. Saca el balón. Hace entrega al corredor por el centro. Encuentra espacio. Y el oficial marca que salió en la yarda número 5. Excelente acarreo. Tendrá primero y gol. Ese acarreo del número 4 ya se encuentra en primero y gol en la yarda número 5. Coreback clase personal por el centro. Se va a meter a las diagonales. Pone 6 puntos más para Leones Cuernavaca. Leones Cuernavaca dominando por 12 puntos. Intentarán el punto extra por 2 puntos más.
el balón. Va a buscar el pase. Es presionado. Será bueno el punto extra. Número 18 con la recepción. Ya pone 2 puntos más para el marcador. Después del punto extra, culmina el primer cuarto del encuentro y vendrá la ofensiva de vietnamitas con un primero y 10 sobre su yarda 25. Corebaca hace una entrega por el centro. El corredor sigue moviendo las piernas. Sigue el primero y 10. Prueba que en los controles. Centro algo chueco y es detenido inmediatamente. No logra nada el corredor de vietnamitas. Vendrá segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Coreback la entrega a su corredor. Encuentra espacio. Sigue moviendo las piernas. Conseguir el primero y 10. ¡Abajo, abajo! Primero y 10 para el equipo de vietnamitas. Centro nuevamente algo desviado. La defensiva atenta, número 4 en el tacleo. Después de ese gran tacleo del número 4, vendrá segunda oportunidad y 12 yardas por avanzar. Se coloca. Coreback rola hacia su lado derecho. Es presionado por la defensiva. Ahí vuela un pañuelo. Hay un contacto innecesario cuando ya había pitado el árbitro. Son penalizados. 20 yardas para atrás. Después de esa buena presión y el error del equipo de vietnamitas, vendrá tercera oportunidad y 45 yardas por avanzar. Coreback rola a su derecha, lanza el pase. Y es un pase incompleto. Después del despeje automático, entra la ofensiva de Leones Cuernavaca. Prueba que en los controles. Entrega por el centro al corredor. Encuentra los espacios. Vuela un pañuelo en el terreno de juego. Y es un holding por parte de la ofensiva. Thank you.
10 yardas para atrás y será primera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Corredor y la hace personal, deja ir la lámina contra el defensivo y logrará 8 yardas de ganancia. Coreback número 9 en los controles. Segunda oportunidad, 8 yardas, 12 yardas por avanzar. Coreback engaña con su corredor, se quita un tacleo. La defensiva de vietnamitas permite 4 yardas. Tiene tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Hay trips por el lado izquierdo. Coreback busca el pase, un hitch al lado izquierdo. Receptor. Se quita un tacleo. Sigue corriendo, se está escapando. Ya es detenido, pero con un gran avance. Será primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar sobre la yarda número 20 del territorio de vietnamitas. Hay un tiempo fuera sobre el terreno de juego pedido por Leones Cuernavaca. Minutos para que concluya esta primera mitad. Coreback busca sus receptores y es pase incompleto. Tendrá segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Coreback número 9 en los controles, que busca sus receptores, lanza el pase. El pase queda largo para el receptor y es un pase incompleto. Trip por el lado derecho. De carrera, un bobola su receptor. Logra una ganancia. Al parecer consigue el primero y 10. En la jugada anterior hubo un holding por parte de la ofensiva, por lo que vendrá una tercera oportunidad y 9 yardas por avanzar. Coreback, pase hincha a la derecha. Receptor lanza el pase. Yes, touchdown. Excelente jugada de engaño. El número 88 consigue la anotación. Ese touchdown, el equipo de Leones Cuernavaca ya domina con 20 puntos al equipo de vietnamitas. Ahora vendrán con el intento del punto extra por un valor de 2 puntos.
de dobles. Coreback es presionado, pero cuesta. Encuentra un espacio por el centro y es bueno el punto extra. Nos ponemos 22-0 a favor del equipo de Leones Cuernavaca. Con esa jugada concluye la primera mitad del encuentro. Arrancamos la segunda mitad de este partido con un marcador de 22-0 a favor del equipo de Leones Cuernavaca. Comenzará la ofensiva de vietnamitas sobre su yarda número 25. Presionado rápidamente y será interceptado. Excelente trabajo del número 4 llevándose la intercepción. Y ponen una posición muy buena a la ofensiva. Primera jugada de la segunda mitad y ya hay una intercepción. Vendrá la ofensiva de Leones Cuernavaca. Coreback número 9 en los controles. Pase hitch a la derecha. Hay buenos bloqueos. Sigue avanzando, sigue moviendo las piernas. Y se quedará una yarda de conseguir la anotación. Primero y gol en la yarda número 2. 2 yardas para conseguir la anotación. Coreback número 9 en los controles. Ya hay pañuelos en el terreno de juego. Y es un offside ofensivo. Serán 5 yardas para atrás. Así se coloca la ofensiva. Una carrera por el centro. La defensa de vietnamitas atenta y para rápidamente. Segunda y gol sobre la yarda número 4, ya en zona roja. Pase número 14. Buena recepción. El árbitro indica que se queda en la yarda número 1. Una yarda para conseguir la anotación. Tercera oportunidad. Hacer una carrera por el centro, se abren los espacios. Y número 4 logra entrar a las diagonales. 6 puntos más para los Leones Cuernavaca.
Leones Cuernavaca nuevamente irá por el intento de dos puntos extra. Clase personal y entra fácilmente a las diagonales, y con este punto extra el equipo de Leones Cuernavaca domina con un marcador de 30-0. Después de la anotación vendrá la ofensiva de vietnamitas. Saca la pelota, se entrega por el centro. Quita dos tanqueadas, sigue moviendo las piernas. El corredor solo tendrá una ganancia de 3 yardas. La segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. La ofensiva coreback en los controles, saca la voz, hay un fumble, lo recupera rápidamente el corredor y la defensiva se cierra, no permite yardas de ganancia. Tendrá tercera oportunidad. Centro nuevamente, la entrega a su corredor. La defensiva atenta y un buen tacleo por parte del número 9 de los Leones. Con un despeje de la ofensiva de vietnamitas, ahora entra la ofensiva de Leones Cuernavaca. Coreback, un pase hitch a la derecha. El árbitro marca pase incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Drift por el lado izquierdo. Vuela un pañuelo. Pase incompleto. Veamos de qué se trata este castigo. Va a ser un castigo por parte de la defensiva de vietnamitas. Irán 5 yardas para adelante. Tendrá segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Coreback espera indicaciones de sus coaches. Ya saca el balón. Está buscando el pase, busca sus receptores. Le rebota y va a ser un pase completo. Y con esto va a conseguir el primero y 10. Nuevas oportunidades. Gracias a ese pase que le rebotó de las manos, ahora los Leones tienen una primera oportunidad.
toca la ofensiva de Leones Cuernavaca. Coreback pide la bola, hace una entrega por el centro a sus corredores. Ya encuentra espacio por la banda, sigue moviendo las piernas, deja ir la lámina. Y el número 4 consigue 6, 9 yardas de ganancia. Oh, consigue el primero y 10. Y con esta jugada concluye el tercer cuarto. Y ahora nos vamos al cuarto. Al cuarto cuarto. Ya en el comienzo de este último cuarto, viene la ofensiva de Leones, hace entrega a su corredor, la defensiva de Vietnamitas atenta y no permite que cruce, y es un tacleo para pérdida de yardas. Ahora vendrá una segunda oportunidad y 12 yardas por avanzar. Corredores, únicamente el coreback. Para pedir a la bola. Encuentra el espacio, encuentra el hueco. Coreback sigue corriendo, se está escapando. Va a ser touchdown. Excelente jugada por parte de la ofensiva. No volaron pañuelos. Nos ponemos 36-0 a favor del equipo de Leones Cuernavaca. Y con esta anotación termina el encuentro. Se para el juego. Un encuentro dominado de primer cuarto al último cuarto por parte de los Leones Cuernavaca.